este acuerdo que hemos firmado en esta visita al buque escuela Juan Sebastián de Elcano es un acuerdo muy importante para nuestra universidad. ¿Qué nosotros aspiramos a hacer en esta, con esta alianza? En primer lugar, dar a conocer mejor, más profundamente, la épica de Juan Sebastián Elcano. Cuando las personas a veces piensan en la persona que le dio la vuelta al mundo la primera vez en un barco, piensan en Fernando de Magallanes. Pero en realidad hay que conocer la gesta de Juan Sebastián Elcano en ese proceso. Así que durante estos próximos años vamos a estar haciendo proyectos de investigación que ya comenzaron. Vamos a estar haciendo conferencias en nuestra universidad sobre lo que significó esta gesta de dar la vuelta al mundo. Que en cierta medida, ese viaje, pienso yo que es como el comienzo de la globalización, porque España se hace presente en muchas partes del mundo. Pero quizás más importante que eso es fortalecer la relación entre España y Puerto Rico. Nuestra idea de crear redes internacionales y de manera más específica, además con la Católica de Puerto Rico, es poder trabajar de manera conjunta en temas que hagan referencia a la historia y la cultura naval. Y esto es mucho más amplio de lo que pueda parecer, porque al final cultura naval, o historia naval, tenemos la que tenemos común de 4 siglos, que fuimos hermanos, ¿no? Y seguimos siendo hermanos, pero sin esos lazos, ¿no? Jurídico-políticos. Pero historia, nuestra historia, la de Puerto Rico, la historia de España, se ha hecho en gran medida en la mar, con lo cual en el ámbito de la historia naval tenemos mucho que trabajar las dos universidades. Y luego en el ámbito de la cultura. Y en el ámbito de la cultura naval, ahí entra no solo la historia, sino las vidas de los marinos, el tema de sostenibilidad, por ejemplo, el tema de los océanos, de la protección de los océanos, que al final también de alguna manera nos implica a nosotros. Si vamos a trabajar sobre el mundo marítimo, nos tenemos que implicar en ese estudio de protección de los océanos. Entran temas de antropología, de sociología, o sea, es algo muy, muy variado y para eso es fundamental esa asociación con la Católica de Puerto Rico, porque creo que podemos aportarnos unos a otros muchas cosas muy interesantes. Aquí es donde los oficiales de Marina españoles tenemos nuestra formación, tanto militar como marinera, que necesitamos en un futuro en nuestras unidades. ¿Qué te ha parecido Puerto Rico? Pues una ciudad, bueno, un país muy acogedor y en concreto San Juan me ha gustado mucho. El ambiente de la gente muy familiar y se le nota todavía esas raíces españolas están todavía muy arraigadas en la cultura puertorriqueña y es muy, muy conmovedor que se nos trate también a los españoles en este país. No, pues estamos encantados de estar en Puerto Rico, la verdad que nos ha tratado muy bien la ciudad y todos los que estamos a bordo de la escuela de Juan Sebastián Elcano estamos muy, muy agradecidos con la ciudad y muy contentos y esperemos volver en un futuro de nuevo con este emblemático buque de nuestra Armada.